Círculo Central. Primeros minutos de partido tenemos, empatan 0-0 en 5 minutos de juego. La pelota que la tiene ya para el aurinegro, que no va encontrando una vuelta fácil a los primeros minutos. Derecha va saliendo ahora sin problemas el equipo de Junín cuando presionaba. Luca Orozco habrá lateral. De Junín, el Kiwi, que busca también el primero, quiere abrir la cuenta. El equipo que viene de pelear el último ascenso en la B y se quedó allí en la puerta. Lamentablemente viene el centro elevado. Errores en la salida de Olimpo, ahora sí. Completa Luca Orozco. La cancha lo buscaba en Argüello, que no podía dominar y por eso Miroco la despeja ahora. Lo van buscando a Leo Villalba, de media chilena la saca Luca Orozco. En homenaje claramente, ¿no? A Luca Prodan. Ahora Villalba que la tira larga hacia Nicolás Casero, el número 10, que va a ganar en velocidad. Se viene el centro, esta es linda para Sarmiento, Luca Orozco. Cerca ahora Villalba, pero intenta con Miroco, gana Orozco, es un pilar Orozco. Axel Rodríguez que recupera con Sergio Quiroga, la boca con Franco Leis y cortaba Sánchez cuando se venía Villalba. Domina Orozco, sale jugando Olimpo con Ibáñez. Ahora la tiene, pero que la cachetea. Ahora Luca Orozco la juega hacia la posición del número 8. Que bueno. Con algunos destellos de velocidad, pero impreciso por momentos con la pelota en los botines. Orozco que gana de cabeza. Lefinir muy activo en la mitad de la cancha. Pero se equivoca Lefinir. Se viene Leo Villalba que quiere ganar en velocidad. Va Villalba. Le ganó a Salvador Sánchez el centro. ¡Que viene! La saca afuera Luca Orozco. Se revuelca por el piso el zaguero de Olimpo para enviarla al córner. Y tiro de esquina para Sarmiento de Junín. Pasó el momento de temblor para el local. Sarmiento que va a descanso con el gol en su haber. El centro que viene alto. Le erró Garrier. La despejó, se equivocó de área. Sale ahora Luca Orozco, cruza la mitad de la cancha, lo busca Lucas Lazo. Por afuera se viene la visita para Sarmiento de Junín, 42 minutos 20. Tenemos de partido, sale Olimpo ahora desde el fondo con la presencia de Luca Orozco. Mete el pelotazo, la va por la página de TIC, nos encuentran, claro, también a través de la cadena de YouTube. Va saliendo la Kunza. El pelotazo largo. La tiene Jambay que quiere escapar hacia el fondo. Quiere buscar el córner. No, la domina. Sarmiento en la salida y Leo Villalba. Ahora hay que ganarle a Orozco. Es tremendo lo del central de Olimpo que prueba. Desde más de 40 metros. Cerquita se fue del arco de Manuel Vicentini. Luca Orozco, símbolo de capitanía, la buscó desde lejos. Se salvó Sarmiento, señores. La B importa. Y mucho, Manuel Vicentini que va saliendo. La corta Lefinir, la buscan en velocidad, pero despeja sin problemas. Facundo Cassette para el Kiwi, que ahora comete falta. La hizo Nicolás Ortiz. Hay tiro libre para Olimpo. Lo va a hacer Leo Lacunza con toda la tranquilidad del mundo. Orozco que le dice, pará, déjamela a mí, yo me hago cargo. Y Olimpo gana minutos y bueno, gana tranquilidad. Que mantienen cero su valla, no será como Armani, porque recién arranca la B Nacional, pero por algo se empieza, pelotazo largo que cruza la mitad de la cancha, Orozco que va de un lado hacia el otro, la gana, se viene ahora sin finir otro error más, el que la agarra es Sergio Quiroga, cruza la mitad de la cancha, Quiroga toda la velocidad, la interrumpe el señor Orozco que sale jugando por el medio, Ibáñez ahora, el taco que viene Velegia, juega y juega Olimpo, Ibáñez otra vez, relaja después de aquella situación de Rodríguez. El pelotazo que viene. Luca que la despeja. Y el lateral será para Facundo Cassette en posición defensiva. Gente de Olimpo aquí muy cerquita en lo que es la tribuna. La platea Urinela juega en corta y se viene el Kiwi, señores. En línea decía que no había offside. Para mí sí. De lo mejorcito que tuvo el partido hasta el momento.
creo que tanto el arquero visitante como el 7 bravo, Axel Rodríguez, que tiene Olimpo, han sido lo más destacado en el primer... Que su equipo despierte, quiere buscar la alegría, quiere encontrarse con el gol, el aurinegro. De momento no lo puede hacer. La pelota que la saca Orozco jugando hacia el fondo, la Kunza que la despeja con lo justo cuando lo presionaba en el salto de Axel Rodríguez. La pelota que le queda a Castro habilitado, entra Miraco, offside, marca, se le dé tanto al Kiwi como al aurinegro. La pelota se la lleva Miroco, no podía muy bien Luca Orozco. Va con Franco Lefinir. El 5 la pone al ruedo, se la robaron y se viene. No, muy bien Orozco, abriendo el botín, la saca afuera, no llegaba Graciani. Vidal que la quería ganar, la gana desde el piso. Ahora muy bien, va. Y barre Lucas Landa. Se viene Lefinir, la pone. ¡Ay, Argüello! ¿Qué quiso hacer Argüello? La regaló para Sarmiento, se viene la Kunza, muy exigido, va a llegar, la pone en juego para Graciani. De los centrales y no podía, la pelota larga la domina Orozco, nuevamente la Kunza. Uy, cómo entró Santiago Rosa con mucha velocidad, Castro que cobra el árbitro, la falta generó más peligro. Mucha tranquilidad la que ha tenido la defensa de Sarmiento a lo largo de todo el cotejo. La Kunza que la deja pasar, se viene Santiago Rosa que va a meter el centro, lo marcan muy bien, el centro de Rosa, la domina ahora Villalba, la ponía para Miró, está en el terreno de juego, la tiene la Pulga Vidal, la pone al ruedo, va a meter el centro, la saca firme Facundo Caceri, la vuelve a meter ahora Orozco. Olimpo no tiene ideas, no le encuentra la vuelta y se viene ahora Sarmiento, la tiene el Kiwi, Orozco la manda al lateral, la hace rebotar y dice le... Sale jugando cuando había falta contra Franco Leis, pero se viene Rosa atravesando tres cuartos de cancha. Compra ahora sí, Falta. Oh, en los pies de la Pulga Vidal, juega hacia Orozco y Olimpo empieza a reconstruir porque estaba todo replegado Sarmiento. El libre. Ahí va Wilfredo Olivera. Pelotazo que viene. La saca sin problemas. Ahora sí Orozco. Argüello la quería peinar y no podía. Sale Olimpo desde el fondo, la domina Graciani cuando falta, falta, dice. Más atrás, dice Dávalo. Y Olimpo que con mucha tranquilidad la va a estar jugando. Ahora sí, el pelotazo que viene pasado, no. La domina muy bien Belegia. Me gustaría tenerlo en mi equipo a Garnier. Sale desde el fondo Sarmiento. La va a dominar Orozco, le va a poner el cuerpo. Muy bien. El joven Luca Orozco. Se queda con la pelota y lateral para Olimpo que en los últimos minutos Sarmiento de Junín. La pelota de Lazo que queda para Zahid Jambay. Ahora Jambay que la hace rebotar. Se viene Nicolás Miroco. El árbitro no compra y sale muy bien Lefinir desde el fondo. Lo buscaba el Argüello, pero Wilfredo Olivera domina. La pone al ruedo y se viene bien abierto ahora el jugador Sergio Quiroga. Lo encuentra a Cavilla que ingresó. El centro que venía saca Orozco. Garnier de cabeza la vuelve a poner. Centro Argüello que le marca el camino. ¡Ay, la Kunza! ¡Ay, la Kunza! La regala nuevamente. La recupera Orozco. La Katz. Bueno, la regala Katz. Se viene ahora Orozco. ¡Uy, fuerte Orozco! Fue a esperar el aire. Se lo ve cansado al aurinegro. Sale Orozco desde el fondo con mucha templanza. Me encanta cómo juega Orozco. El que la pierde es la...